Bienvenidas un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo un vídeo interesante, un vídeo diferente. Hoy os traigo a Felipe Camiroaga. Sé que fue una persona muy, muy, muy querida en Chile, que murió en un accidente de avión y que, bueno, básicamente se encontró parte de su cuerpo y se le identificó gracias a un tatuaje que tenía. Algo como muy horrible, ¿no? O sea, que a una persona le pase eso. Ese vídeo, porque sí hice junto a Zipo los detalles de su muerte, la verdad sobre su muerte, que voy a intentar dejaroslo por aquí, si no lo vais a tener en la cajita de información para quien quiera verlo. Fue un vídeo muy interesante que me explicó en su momento quién era Felipe, qué era lo que hacía. Y bueno, pues básicamente también su muerte. Un vídeo muy, muy, muy emotivo. Y a raíz de ese vídeo, me dijisteis que reaccionase a los chascarros. Así que hoy, haciéndoos caso, os traigo un vídeo de chascarros. Pero también os traigo uno de sus personajes más conocido, más querido, que es Luciano Bello. No sé, siempre me decíais él, es que es muy gracioso, es que tienes que reaccionarlo, los chascarros. Así que aquí os lo traigo, espero que lo disfrutéis. Voy a opinar si realmente era gracioso, que seguro que sí. Y bueno, no voy a enrollarme mucho más, así que vamos a darle paso al vídeo. ¡Dentro vídeo! ¿Dónde se metió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arráncate, arráncate! ¡Arráncate! 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 ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¿Pero con tanto por dónde está? ¡Arranca, arranca, chiquitín! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! ¡Ahí lo encontró! ¡Encontró al delincuente! ¡Oh, mira, mira lo que le está haciendo! ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Mira qué le está haciendo! ¡Oh, le sacó la chucha! ¡Digo, arranca! ¡Ay, ay, ay! ¿La habrá recuperado? Sí, lo recuperó. ¿Pero ves? ¿Está dentro, Felipe? ¡Que lo revise! Pues que se las haya llevado. Wow. ¿Qué piensas, Soto? ¡Qué ánimo, qué ánimo! ¡Quedó mal! ¡Revisa si están ahí! ¡Guardias! ¡No, se le va a caer! ¡No, no, no! ¡Hemos arreglado, espere! ¡Recibe la torta, por recibe la torta! ¡Oye, se lo robó! ¡Se lo robó! ¿Dónde está? ¿Lo escondieron? ¿Dónde está? Prenda la luz ahí, hombre. ¡Oh, lo pilló! ¡Lo pilló! ¡Lo pilló! ¡Que lo lleva arrastrando! ¡Pero mira cómo se lo lleva! ¡Todo por la entrada de Luis Miguel! ¡Ahí está el cómplice! ¡Ahí está el cómplice! ¿Y aquí? ¡Sáquenle el micrófono! ¡Sáquenle la calle, por favor, rápido! ¡Escuchemos el diálogo! ¿Qué? Lo ha pillado dos veces. Eso. ¡Oh! ¡Qué detenido! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Eso, desnúdalo! ¡Espósalo! No puede ser. Pausa polera. Comercial y volvemos, Patricio. ¿Qué? Pausa comercial y ya volvemos. Está revuelta. ¿Qué cojones? Ay, señor, este programa que está cada día más hueco. ¿Está gordito? ¿No hay un delincuente más rápido? ¡Pero! ¡Pásame eso! ¡Ay, pero qué pena! Perdón, acabo de verdad, con mucho cariño. Lo tiran una vez más y voy a dirección. Y ustedes saben qué pasa cuando voy a dirección. Oye, porque Roberto Belemi se lo merece el día. Lo tiraron. ¡Roberto Belemi! ¡Prepárate, Roberto Belemi! Él lo dijo. ¡No! ¡No! ¿Me explica? ¡Arrancan! ¡Dentro!
¡Pero mirad esto! Está bueno. Uy, mira, ahí así, ahora corrían, como sí. Corrían, ¿eh? ¿Cómo corrían ahora? Ahí se les pasó el hombrecito. Caliente, mi amor. Es ese, ahí está. Ahí está, dale duro a Correa, dale duro, dale duro. Dale duro a Correa. Eso es, métete, métete. ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo? ¡Hola! ¿Qué está haciendo, señor? ¿Será una broma? Mira cómo se afirma. Mira cómo se afirma. ¿Pero qué cojones? ¡Ay, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Sáquenlo al guatón! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Yo me cierro aquí, señoras y señores. ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no, güey! ¡No! 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 ¡Pero qué cojones! ¿Pero qué le pasaba a este señor? Estaba haciendo pipí, ¿verdad? ¡Bótalo, bótalo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tiene que salir de ahí! ¡Bótalo, bótalo nomás! ¡No! ¡Eso ayúdala! ¡Que le ayude el team de Chile! ¡Que le ayude el team de Chile! ¡Está saliendo un líquido raro! ¿Dónde está Ronnie? ¿Dónde está Rogerio? No me jodas. No me jodas. Porque al guatón se le ocurrió. Al guatón Correa se le ocurrió toda esta cuestión. Me había comprado recién con... La compré a crédito esta polera. 48 meses plazo por la red. No. 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 Ya. Que salga. Madre mía, va a salir lleno de mierda. Ahí va a caer la... Dios mío, señor. ¡No! ¡Sáquenlo de ahí! ¡Sáquenlo más! ¡Con un destornillador! ¡Eso! ¡Sale! ¡Sale! ¡En el suelo! ¡No, tío! ¡No! Sí. Y Rogero no ayudó. Espero que solo hayan limpiado antes de que entrase ahí. ¡Ahí, sácalo! ¡Entra, entra, entra! ¡Sácalo, ahí salió! ¡Ahí, ahí está! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Tricante! Es interrumpir. Mira, increíble, mira, 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 mira la piscina. Ay, la otra vez se cayó dentro de una torta y casi se ahogó. ¿Te acuerdas? Para quería para construir un programa. Sí. Increíble. Hombre del que vendrá. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con la gran marraqueta. Se lo arrancó todo ahora. ¿Qué hacemos? Si te van cómodo. ¡No! No sufro más por ti. Priscila, ¿qué hacemos? ¡Mételo a cada uno! ¡No! ¡No!
hasta el 6 de julio. ¡No! ¡Dios! No, tío. Tenemos un concurso y nos llevamos a la Oye, pero. ¡Ha caído como un monigote! Hará lo imposible por llegar a la quinta. Yo creo que con suerte llega a la primera. Ah, se refieren a... Ah, perdón, disculpa. Pero tanta risa, niña, por Dios. Cuenta el chiste. ¿Por qué? Y todo. Pasa la agüita a la chiquilla, por favor, ya. Pero por favor. ¿Qué dice? Ya lee tú, po. ¿Qué lee? Que lea la ropa esa. Que lea Harry Potito. Nuestro opinólogo Ricardo Soto. ¡Oh! ¡Que no es al suelo, eh! ¿Su nombre, señor? ¡Mario Luis! ¡Está en mi libreto, el caballero! ¿Me acompaña, por favor, señor? Mario Luis, ¿qué haces? A veces trabajo en la tele. ¿Quieres entrar a la tele? Diste con el hombre justo. Primero que nada, quiero ver tus facultades. A ver, aquí no me temas. Quiero ver tus facultades físicas. ¿Cómo estás físicamente, Mario Luis? Regular, regular. A ver, vamos a partir desde el principio. No me gusta tu nombre, quiero ponerte un seudónimo, Don Francisco. Ok. Te vas a llamar Don Francisco. Me parece bien. Lo acepto. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Ok. Da un chévere. ¡Oh! ¿Te sientes capacitado para realizar esa maniobra? Voy a ver si puedo. ¡Vamos! A ver. Doctor, un paciente. Escúchame, Don Francisco. Dime, Luciano. De aquí en adelante, Don Francisco, ¿eh? Ok. ¿Oyeron todos? Sí. ¿Cómo se llama? Don Francisco. Ok, ok. Dame un do de pecho. Tienes buena voz. ¿Qué? Ya. Yeah. Te voy a regalar algo que compuse. ¿Sí? Lo escribí aquí. Te lo voy a regalar, grábalo y hazte famoso con ello. A ver, ya. Yeah. Luego, si te va bien, me pasas una colita. Ok, ok. Aquí la colita sí. Es la pichula. Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi. ¡Oh! Ha ha ha!
¿Qué pareció? Lindo tema, ese podría ser éxito alguna vez. Yo creo que si te lo llevas y lo grabas en tu programa, ¿vas a hacer un programa luego? Voy a hacer un programa, sí. Pon el sábado gigante. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Llévalo. Gracias. Después arreglamos, ¿ok? Ok. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Ah, tengo que regalarte otra cosa. ¿Ah, espérame. ¿Sí? Sí, quiero que crezcas en esto de las comunicaciones. Gracias, gracias, Luciano. Oiga, don Francisco, quiero hacer un disco. Puede convertirse en gol. Y si usted coloca lo que más provoca, hágame una foca, por favor. Hacía mandolino, ¿eh? ¿Te parece? Y si le coloca lo que más provoca, hágame una foca, por favor. ¡Qué bueno! Chicas, vayan a donde ya saben, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, tú, Luciano. Ven aquí, sale para acá. Cuéntame, Luciano. Ya estoy con ustedes, ¿eh? ¿Podría mostrar tu chaqueta, por favor? Ahí está. Baja un poco la luz, por favor, iluminación. Bájame la luz, bájame la luz. Por favor. Quiero que se sorprendan con esto. Observen. Oh. Oh. Wow. He venido más loco que nunca, ¿eh? Oye, cuéntame, ven aquí, Rafael. Dime. Gracias. Gracias. Yo también les quiero, gracias. Léelo, por favor. Déjelo ya, gracias. Lleva a Maracaibo, dice ahí. Déjame. Chicas, hagan fuerza mental, vamos. A ver. Fuerza mental, vamos, ahora, sí. Sigan. Cuidado que te haces caca. Ok. ¡Sí, un corazón! Rafael, ¡eléctrico, la pichula! Luis Lima, con nosotros en el... ¡Come on everybody! ¡Yeah, yeah! ¡Come on everybody! ¡Yeah, yeah! ¡Come on everybody! ¡Yeah, yeah! I wanna twist again, let the midnight shadow. Come on and twist again, let the midnight shadow. Come on and twist again, as the minas beat.
pa-pa-pa-ra-pa-pa. Por ti me estoy muriendo. Pa-pa-ra-pa-pa. Todo el mundo ya lo sabe. Pa-pa-ra-pa. Tú quizás no nos... ¡Dice! Caprichosa tendrás. Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa. Nunca jugarte conmigo. Pa-pa-ra-pa-ra. Ya que es la oportunidad. Pa-pa-pa-ra-pa-pa. Nunca, nunca la tendrás. ¡Oh! ¡Le hago la chucha! ¡Ay, ay, ay, por favor! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay, ay, ay. Ay, ay. Oh. Ay, puto. Un, dos, tres, ay. No me importa quién me diga que te tengo gran terror. Debo ser más precavido. Eres tú, es por eso que te tengo. Si volvieras a nacer, caprichosa vas a ser. Nosotros, con ustedes, ahí está. Bienvenido. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que están solos se ponen a buscar pareja. Algunos dicen que sí. Súper graciosos. Creo también que hay otros que a ver cómo explico esto, ¿vale? Creo que hay otros en los que se han lucido más los demás que él y su personaje. Sí que me hubiese gustado verlo a lo mejor mucho más con su personaje muy marcado o en otros momentos, pero me ha parecido como súper gracioso esos momentos en los que sale corriendo o incluso le saca la chucha a todo el mundo. O sea, no sé cómo se hubiese tomado eso en su momento, vosotros, si estáis viendo en directo estos programas. ¿Qué es lo que a vosotros, qué es lo que vosotros sentíais, ¿no? Con esos momentos? Me parece que son unas salidas súper graciosas. También digo, creo que algunos de ellos le han tenido que hacer daño. O sea, es que era una barbaridad, ¿eh? Por ejemplo, al que ha tirado por las escaleras. O sea, por favor, ese daño se habrá tenido que hacer un rato, ¿eh? Pero no sé, o sea, me parece que televisión, cuando él murió, perdió
a un grandísimo colaborador. O sea, me parece. Él me parece una barbaridad. Es increíble las salidas que tiene. No sé, o sea, su personaje, ¿no? Luciano Bello, o sea, la verdad es que me ha gustado mucho y me ha parecido súper gracioso. Ahora entiendo también por qué se le quería tanto. Era como. Como muy diferente al resto, ¿no? No sé vosotros qué pensaréis, no sé. ¿Qué habéis sentido cuando habéis visto el vídeo, cuando habéis visto esos momentos? Quiero que me contéis. Quiero también que me digáis si vosotros veíais estos programas en directo. Y alguna cosa sobre él que pueda ser interesante o cómo lo recordáis. La verdad es que me va a gustar muchísimo leeros. Pero ya digo, mi valoración general es que a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Ha sido muy gracioso. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Y sígueme en mis redes sociales, que es @gematebar, mi Instagram. Y pues nada, nos vemos mañana en un siguiente vídeo. ¡Adiós!